¿Mamá? ¿Qué haces aquí? Ay, que te tardas mucho. Llevas todo burbujas. Y si te espero, llego tarde a mi cita. ¿Desde qué rola estás? Desde Burburrock. Fue la primera, ¿no? Bueno, pero ¿no te podrías haber esperado? No, claro que no. Si te espero, llego tarde a mis dates. ¿Date? ¿Date? Sí, a mi cita, pues. Bueno, sí, eso lo entiendo, pero ¿por qué me cuentas eso a mí? Ay, bueno, porque somos una familia moderna. Yo soy la típica mamá relax que le cuenta todo a su hijo. ¿Desde cuándo dices relax? Ay, desde que tengo una cita con un chavo de 30 años. Tengo que estar en su onda, ¿no? ¿Todavía se dice así o ya no? ¿Vas a tener una cita con un güey de mi edad? No, es lo mismo, ¿eh? Él es súper exitoso. Tiene un súper departamento en Polanco, 5 carros, viaja por todo el mundo. ¡Ah! Además que es muy independiente. Ah, gracias por lo que me toca. Ah, también es arquitecto. ¿Como mi papá? ¿Cómo? Sí, como arquitecto como mi papá. Mi papá me dijiste que era arquitecto y que no regresó de uno de sus viajes. Alejandro, ¿qué haces vestido así? No me asustes desde ahorita, ¿eh? Es que quiero ser como mi papá. Me dijiste que era bailarín. Ah, no, pues te mentí, tu papá es arquitecto. Así que vete a jugar, a construir casitas de juguete. ¿En serio? Sí. Sí, mamá. Mi papá hace casas. Mi papá hace casas. Mamá, me dijiste que era arquitecto y yo he vivido siempre con que era arquitecto. ¡Ay, ya! ¡X! ¡No te claves! Mamá, no me hables así. Parece niña de 15 años. ¡No te vayas! Aclárame eso de que mi papá era bailarín. El aire se está moviendo. Alex. Graba. Alex, despierta. Tenemos algo que contarte. Despierta. Hey. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen ustedes aquí? Ah, es que yo venía regresando de mi clase de Zumba y te vi aquí tirado y pues le hablé a Lalo para que me ayudara rápido. Sí, y yo venía. ¿Estás yendo a clase de Zumba? ¿Por? ¿Qué? Pues me urge bajar unos kilitos. ¿Qué tiene de malo? No, nada, está bien. ¿Qué hacen? Ya deja de grabarme. Ya. Bueno, ya, pero... Ay, nada más estoy en toalla. ¿Por qué no me despertaron? Se me pudieron haber salido mis cosas. No, de hecho sí se te salieron y las metimos con un palo de escoba. ¿Qué? ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué estás aquí tirado? Ay, no. Mamá me ha mentido todo este tiempo. Mi papá no es el arquitecto, no sabe quién es mi papá. ¿Que no era actor? Yo pensé que era ginecólogo. Sí, pues justo ese es el punto. Que ni siquiera mi propia madre sabe quién es mi papá. Tengo que ir a buscarla. Y que me diga. Ay. 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 ¡Wow! ¡No manches! ¡Atravesaste la puerta! ¡Eres como Harry Potter! ¿Vieron eso? La atravesé. Está increíble. A ver, pégale. Ah, no, sí, es de verdad. No, pues es que siempre dices que no piensas. Miren quién está aquí, los tres huastecos. Iker, ¿por qué mejor no nos traes una ronda de chelas así? A ver, tío de idiotas, a mí no me está entornando los dedos. Si quieren más chelas, pues sírvanse ustedes, ahí está la barra. Bueno, va. Yo quiero una light, por favor.
¿Una light? ¿Y ahora tú qué traes con el peso, tío? Ah, es que tengo una cita en la noche con una chica de Tinder y le dije que estaba flaco y pues necesito aprovechar y bajar de peso. Pero en mediodía no vas a bajar de peso. ¡Claro que sí! Hola. ¿Nos puedes servir dos parís de noche? Uy, claro que sí, te puedo servir. Les puedo servir. Dos parís de noche, dos de madrugada, dos parís de desayuno. Es más, las puedo llevar a París. ¿Conocen París? No, no, no conozco. A ver, ¿tú qué haces en mi barra? Oye, pues tú me dijiste. Eso significaba que yo no les iba a servir nada. ¿Mm? Pero ya, llégale de aquí. Mira, toma. Se perdieron dos. París. Sí, dos París de noche. ¿Sí? Sí. ¡Ah! Mugre Iker. Maldito, además se quedó con las chicas. Es un gandalla. A mí la verdad ni me importa. Yo lo que quiero es ver a mi mamá y que me diga qué onda con mi papá. No entiendo. Pregúntale, está allá. ¿Neta está ahí? ¿Desde cuándo está? Sí, ¿qué no la viste? Yo hasta la saludé con la mirada. Y yo le hice... ¿Por qué no me dijeron, idiotas? Mamá, necesito hablar contigo. ¿Mamá? Ay, te presento a mi hermano. ¿Quién? Mucho gusto. Mucho gusto. Soy su hijo, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que él siempre me ha dicho así, porque yo prácticamente lo crié. Lo que pasa es que nuestra mamá viajaba muchísimo. ¿Mamá? ¿Qué no ves que estás ocupada? ¿Por qué no te vas a jugar con tus amiguitos o algo? ¿Es neta? Es el XP-329000, ¿verdad? Sí, ¿no lo habías visto? No. Pues, puedes jugar con él si quieres. Sí. No. De verdad necesito hablar urgentemente contigo. Ay, ¿me permites un minuto? Lo que pasa es que mi hermanito a veces se pone un poco loquito. No me tardo, ¿eh? Con permiso. Bueno, ¿qué quieres, Alejandro? No, ¿qué es Alejandro? Y necesito hablar contigo de verdad. Que me digas quién es mi papá. Ay, mira, no me lo vayas a tomar mal. Lo que pasa pues es que eran los 80s, ¿no? Y bueno, yo como que andaba en otro planeta y pues... No sé. ¿Neta? ¿Entonces soy un hijo de la...? No te atrevas a decirlo, ¿eh? Además, ¿sabes una cosa? Yo me tengo que ir. Porque seguramente Hugo está desesperado esperándome. Porque además, ¿sabes una cosa? Me está enseñando todas las fotos de sus viajes. Chaito. Gracias. ¿Qué te pasa? Que ni siquiera mi propia madre sabe quién de todos esos hombres que me dijo es mi papá. Qué mala onda. Qué mala onda. No pasa nada. Yo mucho tiempo no sabía quién era mi mamá. Sí sabías, pero como estaba en la cárcel por lavado de dinero. No sabía, dije. Bueno, ya X. Alex, te tenemos que decir algo, ¿verdad, Lalo? Vicky, ¿y cómo sigues por lo de tu tía? Hola, Lalo. Hola, Vicky. Hola, Simón. ¿Sabes? Pues, ¿qué le hiciste? No sé. Vicky, ¿por qué no me saludaste? Porque no escuché ni que abrías ni que cerras la puerta. Porque soy súper silencioso normalmente. Es como... Ok, Alex, no tengo tiempo para esto. Oye, pero es que... ¿Me estás diciendo que tienen un cuate que tiene poderes? Se me hace que nada más es puro cuento carnavalero. No, no, neta que sí existe, es Alex. Ajá. Pero ahorita no quiere saber nada de nada porque descubrió que no sabe quién es su papá. ¿Me quieres ver la cara? ¿Me están diciendo que hay un güey que tiene mis poderes? Sí, es Alex. ¿Sí? Pásame la chela. Bueno, pues lo traen ahorita mismo o este muñeco cambia de aparador. No. Vamos, ¿eh? Simón. No, yo tengo una cita en Tinder. Baja las patotas, bájale. Sé decente, hombre. Además, ¿para qué haces citas? Si te vas a morir solo. ¿Solo?
Oh, vamos, Lalo. Órale, órale, me traen unas papitas. Sí. Y luego vienen y arreglar este desmadre, hombre. Pues ese ya parece Pungal, pues una casa decente, hombre. Sí. Y sí, llega ese momento en el que tu mejor amigo te convence de buscar a tu papá por Facebook. El más fácil de encontrar fue el ginecólogo. Y, bueno, ¿usted cree que yo podría ser su hijo? ¿Cómo crees? Si yo tuve un accidente a los 16 años. Y desde entonces no puedo tener hijos. Nuestra segunda opción fue el bailarín. Yo creo que la pregunta está de más, ¿no? Él no puede ser tu papá. Sí. El tercer prospecto solo nos dejó más confundidos. ¿Cómo te digo? La verdad es que Ofelia siempre fue mi tapadera. Yo vivía aterrado en el closet. Pero ya me liberé. Le dije toda la verdad a mi familia. Fue en el cumple 80 de mi mamá. Le dije, mamá, soy gay y amo a Oscarín. Tú eres hijo de Ofelia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ay, no estás feo, ¿eh? Y al actor, por más que intentamos, no lo pudimos encontrar. Supongo que nunca lo sabré. Entonces, Mariano no me tocó porque pertenece a otro sindicato. Pues, eso es lo que dijo. Y vaya que le creo, ¿eh? Sí, está. ¿Y Javier cómo está? Javier, bueno, él es muy pelirrojo. Pero eso no está mal, porque eso quiere decir que el actor es el papá de Alex. Nada más que está desaparecido. ¿Y cómo le hacemos? Alex necesita conocer a su papaya. ¡A su papaya! ¡Qué imbécil! ¡Claro! El papá de Alex no está desaparecido. Es el actor. ¡Claro! No, tú déjamelo a mí. No te preocupes. Ok, como tú digas. ¿Ahora ya me puedo ir con mi novio nuevo? Sí, pero ten cuidado porque este se ve medio rarito también, ¿eh? ¡Claro que no! ¡Ay, tía! ¿Salud? Salud, mi amor. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Es perfecto. Pero ¿cómo voy a ser papá de un güey que ni existe? Que sí existe, vas a ver que sí. Y tú vas a ser su papá. Claro, tú eres la cigarra carmesí y Alex tiene poderes. Los dos tienen tantas cosas en común. Soy un genio. A ver, espérate, no corras. ¿Y yo qué gano? ¿Qué quieres? Seres, chelas, fiestas. Va, hecho, tarjetazo. Ya tienes al papá del baboso huérfano ese. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue en tu cita? Mal. Me dijo que era güera y flaca. Y resultó gordita y castaña. Me choca que me mientan. Pues tú no eres tan honesto que digamos, ¿eh? Mira, te presento al papá de Alex. Mucho gusto, buenas tardes. Qué gusto. ¿Qué? ¿Es mi tío? Sí, a partir de ahora. Cuadra perfecto. Él es actor y también fue superhéroe como ahora lo es Alex. Es más, vete a pintar eso al baño. ¿Qué se va a pintar, Lalo? Un lunar en la nalga, igual que lo tiene Alex. Así lo vamos a convencer. No me voy a pintar nada. ¿Ah, no? Pues entonces no hay nada. Bueno, por el cariño y el aprecio y la simpatía que les tengo, pues voy, vengo. Órale. No estoy entendiendo nada, Lalo. No hay nada que entender. Alex va a estar feliz. Y nosotros nos vamos a quedar con la cigarra carmesí para nosotros solitos. A ver, explícame. ¿Qué obsesión con la cigarra carmesí? Es una leyenda mítica. ¿Y ya le dijiste en qué nalga va el lunar? No. Ah, pues córrele.
Alex, ay, qué bueno que estás aquí. ¡Ey, por fin! ¡Encontré a tu papá! ¡En serio! Es el actor, mira, él es... ¡La cigarra carmesí! ¿Qué? ¿Es la cigarra carmesí? ¡Sí! ¡Qué emoción, ¿no? Mira, enséñale. Bueno, ya. ¿Lo viste? Es un lunar igual al tuyo. ¡Es él! ¿Sí? Sí, hijo, soy tu padre. Yo también tenía poderes. Yo quemaba, destruía, volaba, tenía rayos X. ¿Igual que yo? ¡Hijo! ¡Hijo! Pero sí nos parecemos, ¿verdad? Sí, nos parecemos. Como dos gotas de agua. ¡Papá! No puedo creer que todo este tiempo haya sido tú. No, bueno, ahora tiene todo más lógica. Sí, bueno, ya. Ahora platícame, ¿cuáles son tus poderes? El de ahora es que puedo atravesar las cosas, las puedo atravesar. A ver, atraviesa ese muro. Sí, sí, pa. Una madre sin efectos especiales. ¿Lo es? Me voy a hacer millonario. ¿Qué? No, digo que estoy muy emocionado, hijo mío. Sí, vaya, ves. Bueno, pero ya está todo resuelto. Ahora la cigarra carmesí vivirá para siempre con nosotros. Sí, ¿lo puedes creer, Lalo? La cigarra es mi papi. No, wow, estoy en shock. Bueno, es un lugar que está cool, está un poco como de moda y vienen chicas y compas, buena onda. Iker, mira, él es mi papá. Sí, se nota, los dos igualitos de mugrosos. Párale, ¿eh? No le hables así a mi papá, neta. Perdón, pa, es un idiota. Bueno, aquí venimos siempre Simón, Lalo y yo. No me digas. Sí. Ay, estoy orgulloso de tus hábitos. Te quiero mucho, hijo, te quiero. Bueno, y cambiando un poco de tema, dime, háblame de tus poderes, cómo los usas, cómo llegan. Pues no sé exactamente cómo es, porque cambian todos los días y no sé cómo van a funcionar. Igual que tú, en la serie y en el cómic, que no sabía si era como raro, ¿no? No sé. Alex, acabamos de conocer tres viejas guapísimas, una para cada quien, guapísimas. No puedo, estoy con mi papá. ¡Ay, no manches! Lo acabas de conocer. Pues, digo, te necesitamos porque una está bien fea. Bueno, y ahí entre sus amigas no habrá para mí una pollita. ¡Pollita! Dijo pollita. Ya no se dice pollita. Sí, no, pa, ya no se dice pollita. Creo que desde el 73 no había sido. Hola, Lalo, Simón. Hola, homeless. Beso. Hola. ¿Y qué? ¿Me regalas una cerveza, por favor? Para ti, lo que quieras, nena. Vicky. Ya no quiero nada. Se me quitaron las ganas de olvidarlo. Gracias. Oye, ¿pero qué te hice o qué? ¿Por qué no me hablas? Ah, por cierto, mira, encontré a mi papá, por fin. Qué bien. Con permiso, homeless. Adiós, ojos bonitos. ¿Pero qué le hice? Es porque eres un perdedor. Perdóname, eso sí lo tengo que hacer. Sí, anda. Tú, cantinero, sírveme una copa. Está bien, pero esta se la voy a invitar yo porque se ve que no trae ni un varo para pagar. Ajá. Señale. Por las pollitas. ¿Qué pasó? Creo que me sentí invencible y quise atravesar la puerta. ¿Estás bien? Creo que sí. ¿Puedo pasar? Vicky,
podemos hablar. Es que mira, yo lo único que te quiero decir es que primero me diste un beso, luego haces como que no te acuerdas y luego me dejaste de hablar. O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda? Sí. Te besaste con mi prima. ¿Cómo? ¿Cómo sabes? Porque los vi. Ah, bueno, lo que pasa es que yo estaba súper borracho y me... Ah, ¿ves? Yo también estaba borracha. Ahora me entiendes, ¿no? Pero nada. Estaba borracha. No significa nada. ¿Neta? Para mí es muy importante la relación que tenemos de amigos. No la quiero echar a perder. Creo que lo mejor es olvidarnos de los besos, hacer como que nunca pasaron y seguir tan amigos como siempre. ¿Es eso o alejarnos? No, pues no. No quiero eso. Entonces, es un trato, amigo. Amigos.